Dale. Ahí estamos, llegamos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno, tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Bimayer. Yo soy Santiago Dorrego. Y en este programa tenemos un montón de accesorios. Vamos a llenar esos programas que nos encanta porque ponemos una mesa, llenamos de chirimbolos la mesa y nos pasamos así 20 minutos mostrando cosillas para que ustedes disfruten. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Hace un mes que no te sacás la remera. Que claro. No me saco esta remera. Es así. Gracias a Claudio de datageeks.com.ar que hizo una edición especial numerada. Sí. Son solamente absolutamente 31. Invisible. Creo que tenés que tener anteojos 3D, no, Claudio, importa, para verla esta, porque verde y azul, sí, el contraste es mínimo. Estas son las remeras de el Martín Fierro a TN Tecno, por supuesto. Claro. Un programa ganador del Martín Fierro. Y con la tanda especial, la edición especial que hicimos para nuestro club, varios clubes de fans. Porque somos un programa federal. Claro. ¿Y vos? Y yo tengo, es It's Fun, dice It's Fun to be bad. No, It's Fun being bad. Y tenés a... estos son villanos. Es lindo, ¿ves?, ser malvado. Claro, es lindo ser malvada. Maléfica. Aparte son villanas. Esta es la de la sirenita. Úrsula, la de la sirenita. Maléfica, mi villana favorita de Disney. Y como lo habrán visto en el especial de 23, donde me vestí de Maléfica. Y la reina malvada, dato tecno, la Evil Queen. El dato tecno de esta semana es este. Era una de las noticias más esperadas por la comunidad gamer y la confirmó PlayStation Japón. El nombre de la consola de próxima generación será PlayStation 5 o PS5 y saldrá a la venta a finales de 2020. El dispositivo, según la compañía, buscará llevar la sensación de inmersión a un nivel superior. Para eso rediseñaron el control, que adoptará la tecnología háptica para ofrecer sensaciones a los jugadores. En el nuevo aparato, los botones L2 y R2 funcionarán de forma conjunta con la tecnología háptica para reproducir acciones más realistas. Los desarrolladores, además, podrán ajustar la resistencia de los botones para que se adapten al juego y a la acción a realizar. Según explicó la empresa, con estos controles, chocar contra una pared en una carrera de autos se va a sentir muy distinto a hacer un tackle en una cancha de fútbol americano. Sobre la resistencia de los botones, se podrá ajustar la fuerza que hagamos al presionarlos para mejorar la sensación de tirar con arco y flecha, por ejemplo, o acelerar un coche en un terreno irregular. Otro dato importante, la PS5 tendría un disco en estado sólido. Y hablando de PlayStation, una novedad más terrenal, la función Remote Play, antes exclusiva de los teléfonos Xperia de Sony, ahora llega a todos los Android. La app disponible en Google Play permite usar el celular como pantalla vía streaming y conectar los joysticks al celular vía Bluetooth. La última actualización de la Play 4 también aumentó la función Party para jugar partidos con amigos. Ahora, en vez de 8 jugadores, van a poder participar 16 al mismo tiempo. Lo que hace falta sumar es una buena tele, obviamente, y un living en el que podamos meter a esos otros 15 amigos. Hay cosas muy distintas acá. Sí, que tenemos sí. De manera accesorios mayor, para que tener Wi-Fi hacer en el planeta hasta un mate con sí, una tecnología física muy interesante. Bueno. Hay un poquito de todo. Sí, ¿querés mostrar las fundas de uva.com? Ah, esas nos las mandaron, de Córdoba, sí, esas fundas. Mirá, divina. Uva así, ¿ves? Uva, así, uva.com.ar es el sitio de ellos. Y tienen fundas, yo que sé, para todo, ¿no? Este, un Motorola G6. Pará. Hay de todo. Mirá este de... Voy a repartir. Me gusta este. Oh, eso es de... Stranger Things. Claro que sí. Mirá este. Muy bueno, ¿eh? Este es diseño nacional. Muy bueno el bus. Vintage. ¿Alguien tiene un J7 acá? No tenemos J7, no puedo regalar. Claro, mirá, ¿ves? A ver, acá tenemos para J6. ¿Alguien tiene J6? Encantaron, loco. J6, no tenemos. Claro. Es que acá esto, nuestros camarógrafos son muy chetos, tienen todos iPhone. Gracias, chicos de Uva, ¿eh? Acá está la marca que nos mandaron. Uva, ¿son cordobeses? Sí. El sitio de ellos es así como Uva, con sí, tienen corte, todos con accesorios para compu y para celulares. Estos son los muerdecables. Mirá, pará, vamos a abrir uno. Que son muy buenos, también son de Uva. Me encanta. Les voy a mostrar cómo abrir uno. Les voy a mostrar cómo funciona un muerdecable. Sacá el muñequito primero. Ahí está.
Bueno. Es muy lindo el cable. Esto ahora es así. A ver, entonces... Al bichito este, que es como un ratoncito. Sí. Vamos a ponerlo uno al lado del otro. Sí. Lo tengo que abrir como si fuera un... como bollito. Si lo veas al medio, claro. Listo. Y ahora... ¿Qué va? ¿Va apoyado en la mesa? Sacas tu celu y lo pones a cargar. Este es para el enchufe, ¿ves? Este es para un USB grande, ¿ves? Es lo mismo, es para proteger el cable y además porque le pone onda al cable. Porque... Son de uva también, acá sí. Están. ¿No? Estos son de uva también. Ahí están. Son los que los traen acá. Ahí está. Nada, les muestro cómo es esto porque es espectacular. Sí. Mate. Sí. Ok, es arriba, termo, arriba sí. Está la yerba. Sí. Esto es prensible, lo puedo apretar. Es un botón. Vení sí. Acá, Nacho, mirá el agua. Voy a apretar como la manija. Una pequeña canillita. Apreto la manija. Sí. Ah, qué... Pará. Hay aplausos en el estudio. La manija. Claro. No sé quién inventó esto, pero es un genio. Mira, ¿quién quiere un mate? Yo, ¿me explicas cómo funciona lo de bolo mientras? Esto es así. Clásico de los hogares. No me llega internet a la habitación del fondo, o si sos clásico. Un afortunado con casa de dos plantas, no me llega arriba. Sí. Internet está puesto en un lugar donde no llega, etc. Pero vamos a un departamento donde vive cualquier tipo que no tiene casa de dos pisos. No te llega a la habitación del fondo porque el router está puesto al lado de la tele porque entra en tal lado y no llega. Sí. Tenés que poner repetidores. Sí. Podés comprar un montón de repetidores que toman tu señal y la amplifican, como en el campo, como en la casa de Santiago Dorrego, que tiene 7 de esos. Sí, es como un campo, la casa de Santi. Reproduce internet por todos lados. Sí. O... Las cucarachas se están mutando ya por la señal. Esta es buenísima de bolo. Podés meterle... internet a la red eléctrica. Ah, es lo de Powerline. Es Powerline. La red eléctrica. Es tecnología Powerline. Cuando empezamos a hablar esto, ¿pero quién? ¿Hay un demente? No, esto existe y estos dispositivos son para eso. Muy bueno. Lo enchufás al lado del router y le mandás un cable directo del router acá. LAN. Tenés que tener siempre en cuenta que la red eléctrica del lugar al que vos quieras llegar sea la misma red eléctrica que esto. Pues si vos estás enchufando esto en un quincho que tiene interruptores separados, con disyuntores separados y todo, no te va a funcionar. Tiene que estar todo dentro de la misma red eléctrica. Con un cable LAN que sale de tu router, en lugar de ir a la Play o a la tele, le mandás uno que vaya acá y lo enchufás. ¿Ok? Y ya acabás de meter señal de Wi-Fi a tu red eléctrica. Ahora, claro, con eso te también. Vas al dormitorio... Este le da cual... Wi-Fi también, ¿no? Este es Wi-Fi. Claro. Te vas al dormitorio en el cual no te llegaba la señal de internet. Enchufás esto a la pared y vas a notar que inmediatamente se enciende la luz de Wi-Fi de acá. En rojo. Ok, entonces este también es un adaptador de Powerline, pero lo que tiene es Wi-Fi. Exacto. Uh-huh. Lo que haces es enviar la señal de Wi-Fi por la red eléctrica hasta la punta de la casa, siempre dentro de la misma red eléctrica con lo que te interese. Dos opciones de conectarte a esto, que empieza a oficiar como de tu nuevo router. O te conectás de modo router, lo vas a encontrar y probablemente se llame Devolo 6, Devolo 7, Devolo 8. Sí, sí. Te lo dice el manualito adentro y también te da la clave. Sí. Te da cuál es la clave. O por cable. O claro. Sacás cable... y le das a una Play, a una tele con Netflix. Yo no sé si te va a correr Netflix en la otra punta de tu casa en 4K. ¿Por qué no? Porque me parece que va, a medida que es más largo el tendido eléctrico, te va bajando. Vas perdiendo un poco de conectividad. Pero para usos esenciales del teléfono, no sé, de YouTube a WhatsApp, por supuesto, y todo eso, va perfecto. Obviamente, si vos metiste Wi-Fi en la habitación del fondo, el Wi-Fi va a quedar medianamente restringido ahí. No significa que todas las otras habitaciones también lo tengan. También aparecen accesorios. Otros más. Que son como repetidores. Les vuelvo con lo mismo. Siempre dentro de la misma red eléctrica, ¿eh? Si tenés distintas redes eléctricas, no. Si tenés distintas fases en tu casa, no. No, las fases no pasa nada. Ah, ¿no pasa nada? Las fases no pasa nada. Eso es interesante. Bueno, párate. Otra cosa, mirá este. Este es buenísimo. Para los Instagramers e influencers como Gustavo Babu, nuestro influencer de cabecera. Que es, esto es así. Esto, se, ¿ves? A ver si tiene batería. Sí, muy bien. ¿Eso para celu? Claro. Me voy a poner. Ahí está. ¿Ves? ¿Ves cómo está? ¿Ves cómo es esto? Ahí. Esto es el Beauty Ring. Está prendido. Entonces, ¿qué hace? Me ilumina la cara para que yo a la hora de tenga... tirar una selfie. Claro, cuando voy a tirar apágalo, una selfie. Apágalo, apágalo el Beauty Ring. Ahí está. Sácate una selfie. Con y sin. Ahí está, ¿ves? Ahí te pones, prendes. Mira, pará. Ahí te quiero iluminar. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Ilumina la cara y pela. Y... Y a ver, sin... Y bueno, sí, está más oscuro.
Claro, el que quiere probar, el que quiere poner su carucha y lo quiere probar. Bueno, y lo podés usar para celu o para, de pronto, también una videoconferencia con una notebook, qué sé yo. Viste que a veces estás haciendo, o los chicos que hacen streaming, estás haciendo streaming y tenés la camarita de la notebook, que la verdad que es medio floja para lo que tiene que ver con luz. Ahí le diste más. Tiene intensidades. Sí, tiene dos. Está bueno. Dos puntitos. Uno, otra vez, ahí. Está bueno. Tres y apaga. Sí, exacto. Ver, también es de uva. Dos, tres y apaga. Sí, 500 pesitos. ¿Sabes para qué? ¿Viste las comunicaciones por Skype que suelen ser muy oscuras? Es a eso, digo, ¿ves? Para conferencias, para videoconferencias. Perfecto. Bueno, para que te quiero mostrar esto que está buenísimo. Son dos parlantes de Clipstream. Son muy cancheros, muy lindos, muy buen diseño. Se llama Sound 360. Y lo que son parlantes, son inalámbricos, ¿sí? Y lo que te hacen, y además tienen también un plug por si lo querés enchufar a lo que quieras, y te permite expandir el audio a la casa con esas dos islas, con esos dos parlantes. Lo voy a abrir, a ver. Wireless speakers. Pero, ¿sí? A ver, yo tengo. No, termino de entender. ¿A qué lo conectas? ¿Por Bluetooth? Claro, algo. Sí. Son parlantes exacto. Bluetooth. Son parlantes Bluetooth, pero se conectan entre sí, se enlazan entre sí, ¿ves? Necesito mirá. Esto. ¿Ves? Entonces vos pones uno en un ambiente, pones otro en el otro y suenan los dos. ¿Ves? ¿Pero podés alejarte hasta qué distancia? ¿Distancia de Bluetooth entre ellos también? Entre ellos también. También tiene un enchufe de auxiliar, por si querés enchufar un equipo de música, otra cosa, ¿sí? Tu compactera que tienes. Y está muy bien diseñado, es muy lindo producto de Clipstream. Se llama Sound 360. Ahí está, ¿ves? Ahí. Sound 360. Y además tiene una batería de muy larga duración. Se banca hasta 12 horas en Play. Che, ¿esto qué es? ¿El arcade de las Barbies? Es muy bueno ese. Es el arcade de las Barbies. Mirá, es muy bueno. Pero es un... No le metes el celu a esto. Es un juego posta. Es un juego funcionando. Pará. Mirá, pon el Mario. Pará. El primero. ¿Qué número es? El primero, allá. Acá. Esperá que lo tenía que enganchar. Ahí tenés para, ¿ves que tenés para elegir varios jueguitos, no? Sí. Pará. Ahí, mando esto, el uno, ahí está. Full.tar. No lo sigues la cuenta... En Instagram, por si los quieren seguir. Full.technology. Sí, toca acá. Donde dice volumen. Start, pará. ¿Escuchás? Ya, Mario. Ahí la puta. ¿Se escucha? Sí. Creo que tiene más volumen. Ahí está. Es muy bueno. Pero algo que está. Me cuesta mirar bien los colores. Voy a agarrar una tortuga. Ahí está. Es el Mario completo. Me vuelvo loco. Bueno, pará, salida, vamos a otro juego. Reset, no. Uy, sí, no, está bien. Ahí estás. Ahí está. ¿Qué tiene? ¿El contra? ¿Es el segundo? A ver. El contra, sí. Vamos al contra. No, el contra, dale. Combate. Contra. ¡Qué bueno, loco! Es un arcade posta. Está buenísimo. No, es el arcade, el famoso fichín. ¿Quieren ver la cajita? Claro, sí. Es como un... Es un arcade. 1.800 pesos vale esto. Me encantó. Micro Arcade Machine y de Full, de los amigos de Full.technology. No, me imagino un tipo lo tiene en el escritorio, en la oficina, nada, sí. Es un adorno, jefe. Claro, y después te pones a jugar. Es un adorno. O en el bondi. No, ¿sabes qué? ¿Cómo se apaga? Off. En el bondi, en el tren. A ver la batería que tiene. Ah, tiene batería acá atrás. Y ahora, para terminar, quiero mostrar esto que es una maravilla y lo venimos usando ya hace tiempo en TNT, mientras vos te tomás un mate, que es el mío Wi-Fi. Ah, es el que te da internet en cualquier lugar del señor, planeta. Señor, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo se lo he paga usado eso? Todo el año lo he estado usando en diferentes viajes. Es como contratar un servicio, digamos, pagás por conexión, no importa a qué lugar pagás del mundo te vayas. Pagás por día. ¿Vos pero, te vas pero, cinco no días si, de vacaciones? Está bien, pero no importa si vas a La Puna o si vas a Australia. Sí importa, tenés que avisarle a la gente. ¿A dónde vas a tenés estar? Tenés que avisarle al servicio. Esto es así, mira, este es el dispositivo. Es así nomás, se carga como se carga un... celular, ¿sí? Parece una batería de las... Parece una batería y no pesa más que eso. ¿Qué es esto? Es un router inalámbrico global y además es seamless. Esto no tiene, como viste cuando vos, a veces nos pasa a nosotros, tenemos que ir a cubrir el mundial. Entonces vas y sacás, vos sacás celulares y te dan los chips del lugar al que vas, ¿entendés? O te compras una tarjeta SIM en otro lugar. Esto es seamless. Vos les avisás a los de mi Wi-Fi y le decís, me voy... 4 días a Australia y después 3 días a Nueva Zelanda y después vamos a enganchar a Malasia y vamos a ir 3 días más. Lindo viaje pegué, ¿no? Pero bueno, por decir. Dorrego Travel. Claro.
Y lo que haces con esto, entonces ellos te lo habilitan esos días en ese destino. Cuando lo prendes... ¿No tiene tarjeta de teléfono eso? No. ¿No es el sistema de 1, 2, 3 u 8 tarjetas? Es seamless. Ellos tienen en una base, en los servidores, los SIMs, y ellos te lo cargan. Y después esto se conecta a la nube. ¿Qué diferencia hay si vos te subís por roaming, por ejemplo, con tu proveedor de telefonía, o te subís con esto? Esto es Wi-Fi, además. No, está bien, pero el dispositivo se está conectando a la red 4G local. Sí. ¿Ok? Sí. Si estás acá, se conecta a una red de acá. Sí. Si estás en Uruguay, se conecta a una red de Uruguay. Si estás en Tailandia, se conecta a una red de Tailandia. Sí. ¿Sí? Pero te conectas de manera nativa. Es como si tuvieras un celu en ese lugar. No te conectas por roaming. No sé si sabías, pero cuando te conectas por roaming, el roaming te baja la velocidad, no te da toda la velocidad. Aunque lo pagues y todo. Nada. A veces incluso te da 3G en lugar de 4G en algunos lugares. Vos llegás con tu celu. Sí. Bueno, acá siempre te da 4G. Datos ilimitados, lo pagás por día. Es muy bueno. Te digo que es muy bueno, sobre todo para cuando tenés que viajar un montón. El aparato ese no se compra, digamos, vos te lo dan. Lo podés comprar, pero en realidad... Te dan como dato durante tu viaje. Lo podés comprar, pero lo habitual es que lo alquiles. Te lo mandan con una moto, vos decís, yo salgo tal día, te lo mandan el día anterior, listo. Y cuando volvés te mandan a buscarlo. Y cuando volvés te lo mandan a buscar. ¿Para qué es ideal? Para viajes de negocios, como los que hacemos nosotros, para laburar, o cuando tenés a 3 hijos... todos que quieren navegar, que quieren youtubear, que quieren hacer de todo mientras vos estás viajando, que eso es indispensable últimamente en las vacaciones. Y donde estás, tenés Wi-Fi. Se llama Mio Wi-Fi. Y bueno, es así, lo pagás por día. MioWiFi.com. Qué lindo carnaval de accesorios hemos tenido hoy arriba de la mesa. Casi que parece un programa de Navidad. Recorriendo modelos de pago para tu negocio o aparatos que puedes tener en tu negocio que centralicen todo lo que tenga que ver con tus clientes y con los pagos. Este es el Clover Mini. Este es el Clover Mini. La otra vez le mostramos el Flex, que era el portátil. Este está pensado para el mostrador de un negocio, un local de ropa, de la boletería de un teatro, lo que fuere. Este es Clover y es una solución de pago innovador. Es un producto de Postnet, que ustedes lo conocerán como marca, y que ya está presentado en Argentina y en Latinoamérica. Y lo que te deja es simplificar la gestión. Te reduce la complejidad en los pagos, en todo tu sistema de pagos en un local, y además es muy eficiente. Centraliza todo en esta plataforma, que además ves que tiene una interfaz Android. Con este aparato, que no es móvil como el que habíamos visto la vez pasada, este va enchufado, es un poquito más grande. Uh-huh. Es que elimina a las computadoras que pudieras tener en el negocio. No, claro. Es que tiene que estar conectado a una PC en la que tengas que conectarte con uno con otro. Todo queda centralizado acá adentro. Que de hecho, por si alguno tiene la duda para la parte fiscal, si te vienen a pedir un reporte, ven la impresora acá atrás. Impresora. Podés emitir los reportes, por supuesto, ¿no? De todo lo que está ahí adentro. Los reportes y los tickets. Te pasás las tarjetas de crédito por acá. Tiene el estándar de seguridad más alto de la industria. Y además te deja... Te toma todos los medios de pago, o sea, banda magnética, chip y también contactless, ¿viste? Las tarjetas contactless y los sistemas de pago Apple Pay, Google Play, Samsung Pay, todos esos te los... Datos importantes para esto. Así como en el anterior, el que era móvil, podés tener perfiles de usuario y se puede trabajar en sucursales. Supongamos, no sé, Casa de Ropa, que tiene 3 o 4 sucursales, pueden trabajar enlazados como por sucursales directamente cada uno. Y por supuesto, cada vendedor puede tener un perfil propio. Uh-huh. Para lo que es la parte de la FIP, esto se lo dijimos la vez pasada, ¿qué pasa con todo el reporte oficial de lo que tenés que tener acá adentro? Si se te pide un reporte oficial, por supuesto que está ahí adentro y por supuesto que se puede imprimir también. Y algo importante, ayuda y soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Sí. Que para este tipo de aparatos es... Que es exclusivo clave. Además para clientes Clover. Si tienes problemas, tiene un centro de ayuda, tiene ayuda online 7x24, con ayuda exclusiva para clientes Clover. Vos tenés un dispositivo Clover y tenés tu propio soporte. De hecho, está ahí el centro de asistencia. Y además tiene soporte por acceso remoto. O sea, no hace falta que venga el técnico. Simplemente vos le das el control. Lo pueden configurar, lo pueden tomar por acceso remoto y solucionan el problema que tengas. Soporte online, ayuda online 7x24. Se lo dijimos la vez pasada y se lo recordamos. Cuando vas a cualquier lugar a comprar y se llevan tu tarjeta a las tinieblas y después vuelven con tu tarjeta, qué miedo, a ¿no? más de uno le dice, ¿a dónde fue mi tarjeta? Bueno, eso en el mundo no se usa más, que la gente se lleve tu tarjeta. La idea es que vos pagues con tu tarjeta. Todo acá. En caso móvil, y otra es que vos mismo pagues acá, señor, como cliente. Pague, ¿no? ahí, en este caso. Directamente en la terminal Clover. Clover Mini es realmente un producto muy, muy interesante.
que ya está en la Argentina, ya está en Latinoamérica, de la mano de Postnet. Quédate ahí, ya venimos con más TN Tecno.